Hola, buenas tardes. Estamos aquí entre amigos con Meldon Law. Yo soy Patricia Meldon, su host. Queremos recordarles que somos una oficina de abogados que nos dedicamos a ayudar a personas que han estado en un accidente de carros. La primera consulta es absolutamente gratis, simplemente para evaluar el caso, a ver cómo podemos ayudarlo. Y bueno, hay un torneo de golf que se llama Bob Dilly, que va a ser el 11 de mayo, que estamos patrocinando. Y esto va a ser en Ocala y va a haber muchos juegos para los niños y esto va a empezar el 11 de mayo y para los golfistas que se quieran participar, el registro va a empezar a las 7:30 de la mañana, así que a jugar golf por ahora. Luego tenemos, que es algo bien importante, el banquete de atletas escolares el 17 de mayo. Este va a ser el 25 aniversario, es un evento grande, lo vamos a tener en el estadio de fútbol, en la parte donde hay donde hay banquetes y cócteles, pero son 700 personas que vamos a invitar, son 700 atletas que han participado en este torneo o en este evento que hace Meldon Law para ayudarlos con las becas y todo. Va a ser bien bonito, es algo grande, esperemos que todos los atletas puedan ir. Como les había comentado, son 700 para este año. Luego vamos a tener también, hay una cosa que se llama Coffee, Cars and Cigars, que va a ser el mayo 18. Y esto se va a hacer en, ¿dónde? En The Village, en el Polo Club, al Buenavista, y empieza a las 11 de la mañana. Y por otro lado está el Rock Country, que va a ser en junio 7. Y ya estamos dando tickets para que ustedes puedan ganarlos en la página de Facebook. Y bueno, tenemos hoy una invitada que se llama Mimi González. Es una muchacha venezolana que vino a muy temprana edad, pero vamos a dejar la información cuando ella esté aquí con nosotros. Y ahora vamos a unos comerciales. Reportando desde la Universidad de la Florida, donde Albert y Alberta compiten por penales. Alberta con la mirada fija y determinación, y Albert decidido a atajar todos los penales, cueste lo que cueste. ¡Qué desastre! Menos mal que Meldon Law es el único socio oficial y legal de nuestro Florida Gators. Así que si usted ha sufrido una lesión, no se preocupe, porque Meldon Law lo va a poder ayudar. Meldon Law no se echa para atrás hasta que haya llegado a su gol. We still hear it. The sound of victory. The joy of being part of something great. And while things may not be the same right now, we haven't gone anywhere. If you bleed orange and blue, then Meldon Law is the firm for you. Mira lo que les he hecho a mi camioneta. Esto es tu culpa. Yo estaba primero saliendo y usted me chocó. No, fuiste tú. Yo voy a llamar ahora mismo a Jeffrey Meldon, mi abogado. Jeffrey, mi esposo, llámalo. Meldon Law, habla Jeffrey. ¡Jeffrey! ¡Una mujer loca aquí me acaba de tocar la camioneta! Jeffrey. ¿Un cliente nuevo? Sí, pero un poco complicado. Hola, estamos aquí de vuelta con ustedes. Aquí está mi invitada de hoy. Es una muchacha venezolana, su nombre es Mimi González. Tiene una historia interesante, una muchacha que se aventuró a quedarse a hacer vida aquí en los Estados Unidos, en Gainesville. Y bueno, ella viene de Puerto Ordaz, Venezuela, el lugar minero. Sí, así es. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Y bienvenida, Mimi. Gracias. Conversanos un poquito de ti, de tu vida, tu familia, cómo llegaste, por qué en Gainesville y todas esas cosas. Claro. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Patricia. No. Yo estoy aquí desde los 16 años. Me vine sola con la oportunidad de estudiar inglés en la Universidad de Florida. Porque Gainesville es muy curioso. Nunca estuve en mis planes irme de Venezuela, mucho menos para esta ciudad. Sin embargo, mi papá me presentó esa oportunidad de irme a estudiar
Y yo había escuchado ya anteriormente de Gainesville, había escuchado sobre la Universidad de Florida y sin pensar en ninguna otra opción, dije, me voy a Gainesville. Wow. Sí. ¿Con 16 años? Con 16 años, sí. Estuve aquí, me vine sola y comencé con todo el proceso de mis estudios, a culminar mi proceso de inglés. Ya de ahí decidí continuar mi carrera. Decidí hacer mi vida acá. ¿Pero terminaste el bachillerato en Venezuela o acá? En Venezuela. Ah, ok. Terminé justo a los 16 años y a las pocas semanas ya estaba acá. Wow. Sí. Y bueno, ella, estábamos hablando un poquito antes y me estaba comentando que estuvo trabajando con Orlando, con Oquito América. Cuéntanos un poquito de tu experiencia ahí. Espectacular mi experiencia. De verdad que el haber dado con un negocio familiar local tan espectacular como lo es Oquito América, que da muchísimas oportunidades de crecimiento y de aprendizaje para estudiantes acá en la comunidad de Gainesville. Pero también dar con la familia Millán específicamente, que para mí han sido mis figuras paternas, mi segunda madre y segundo padre en este país, dado a que yo no he estado con mi familia desde hace 10 años. Wow. No, es... yo respeto mucho a Orlando. Ellos vienen de una familia... por generaciones han sido como profesores, educadores. Y la forma en que ellos han manejado Oquito América y cómo han ayudado a la comunidad y han ido creciendo, porque cada vez la demanda de sus servicios son mayores, es realmente impresionante. Y ya yo he tenido a Orlando aquí dos veces y creo que lo voy a tener otra vez también. Sí, porque siempre hay algo nuevo que están ellos. Y sobre todo es que tienen, me encanta lo que ellos dijeron del... Cada mes tienen un subject así en el es. Cual enfocan para que los muchachos aprendan y lo ejerzan en su vida. O sea, no es nada más que voy a hacerlo, no. Voy a practicarlo. ¿Cómo puedo hacer mejor esto? ¿Cómo puedo hacer mejor aquello? Así me parece... es. Sí, diferentes valores que, sí, como has dicho, que practican cada mes, que incluso para nosotros los que éramos trabajadores y son trabajadores de ahí, aplicamos en el día a día, porque son valores que tenemos que inculcar a tantos niños y cosas que sirven para la misma vida de uno, el día a día y los propósitos que uno tiene, las metas, que influyen grandemente. Para mí ha sido una influencia muy grande y muy positiva haber estado parte de ese equipo y de esa familia. Bueno, Orlando, gracias porque has tenido la oportunidad de ayudar a una muchacha que es encantadora por lo que veo. Y bueno, cuéntanos un poquito ahora, después de que saliste de ahí. Yo tuve un periodo de tiempo en el cual trabajaba dos trabajos de tiempo completo. Uno siendo Oquito América y el segundo trabajando como supervisora nocturna en el hospital HCA North Florida, acá también de nuestra comunidad. Y pues dada a esa posición en específica, comencé a crear y cultivar y crecer estas ganas por manejar mi carrera, que es bien intensa, con management, con la gerencia, administración, coordinación en el área de salud y en el área médica. Ok, porque estabas conversándome que ahorita estás haciendo un master's. Sí, ahorita estoy haciendo un master's en Business Administration con una concentración en Project Management. Y cuéntanos del AI, que estoy tan curiosa cómo se puede aplicar ahora en estos días. Bueno, luego de haber salido de estas posiciones, tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de Florida en el College of Medicine, específicamente en dos partes que son el Intelligent Clinical Care Center y un lab, el Prisma P Lab, ambos bajo la dirección de la doctora Asra Bihorak y uno de ellos también bajo la dirección de la doctora Parisa Rashidi. Y en estas áreas de trabajo son bien
coinciden en muchas cosas, una de ellas siendo que dan la oportunidad de personas brillantes de muchas disciplinas y de antecedentes profesionales diferentes de colaborar y desarrollar proyectos que utilizan la inteligencia artificial para la mejora del sistema de salud, el sistema médico hoy en día. ¿Y cómo puede ayudar el AI para esto? Porque yo no lo tengo claro. Y quiero entenderlo, porque lo que sí sé es que, por ejemplo, los robots nunca van a poder tener sentimientos o no van a poder pensar como nosotros lo hacemos. Correcto. Con emociones. Sí, creo que la inteligencia artificial no tiene como meta... Suplantarnos. Gracias. Nosotros los humanos, sino impulsar y ayudarnos a que las cosas sean más fácil, que quizás sean más rápidas y que quizás sean un poquito más concisas y directas mediante todos los procesos que utiliza toda la data que se obtiene, todos dependiendo del proyecto, por supuesto. Todas estas cosas que pues ayudan a que uno quiera mejorar esta área. Y hay muchas cosas, muchos proyectos en particular que a mí me parecen increíbles. Uno de ellos es el desarrollo de programas educativos para la nueva generación de doctores, la nueva generación de profesionales en el medio de salud, que incluyen esto, cómo podemos implementar la inteligencia artificial, cómo podemos hacerla de manera que sea ética, de manera que sea correcta y de que pueda impulsar el crecimiento y el desarrollo del área de salud. Y pues otro, estábamos comentando temprano, es el uso de la realidad virtual para entrenar y capacitar a diferentes profesionales a que, imagínate tener la posibilidad de que virtualmente puedas entrenar sin ningún riesgo, que puedas practicar muchísimos eventos, muchísimas cosas que pasan día a día en los hospitales sin el riesgo de tener un paciente enfrente tuyo, ¿sabes? Creo que para mí eso es muy rico en esta área de la inteligencia artificial y cómo podemos mejorar a nuestros doctores y profesionales de hoy en día. Sí, estábamos conversando un poquito antes del programa y realmente es, o sea, la cabeza a uno se le vuela, porque de repente quien te está entrenando es una máquina o es un programa y no es una persona. Y eso de verdad que... da un poco de miedo, pero uno puede apreciar de que el entrenamiento que vas a recibir es como que el más puro, porque no tiene ninguna influencia de la persona con sus emociones, por ejemplo. Entonces eso sería algo positivo, ¿no? Correcto. De hecho, la semana pasada estuvimos en Orlando, muchos días de conferencia, más de 200 participantes en el área de salud que fueron a inculcarse y a ver cómo pueden aprender esta nueva generación, esta nueva tecnología que tenemos hoy en día y que sabemos que va avanzando tan rápido. Y, o sea, que es más que nada como que un programa. No es un robot el que está por ahí caminando. No, somos nosotros mismos, gente. Porque mucha gente piensa que es así como que un robot. Estábamos viendo ayer televisión con Jeffrey y de repente hay un programa o un noticiero y es un restaurante que el mesero es un robot. Entonces imagínense un Arturito con una bandejita, entonces va por aquí y por allá para entregarle la comida, pero claro, la persona va a tener que recogerlo. Porque claro. Arturito no es que le va a poner el plato de comida a cada persona. Pero habían, no sé si te acuerdas, pero había un programa hace muchos años, unas comiquitas, que eran así todo futurísticas, y realmente estamos viviendo hoy todo eso. Sí. El teléfono, las llamadas virtuales, las casas inteligentes,
Y eso fue, bueno, yo era niña, ¿no? Pero hace unos cuantos años. Y hoy en día lo estamos viviendo. Entonces, mira, ¿qué nos depara el futuro con esto? No sé. Pero yo espero que sea algo que ayude a la humanidad y que no nos haga daño, ¿no? De alguna manera. Sí, yo soy partidaria de que definitivamente va a ayudarnos, más que ser algo negativo. Yo soy muy creyente de que todas estas nuevas tecnologías, si son usadas correctamente, van a impulsar mucho a nuestra comunidad, a la sociedad como tal, y nuevamente al crecimiento de profesionales de las próximas generaciones. No, y aquí te estoy oyendo hablar y de repente me pongo a pensar en los niños pequeños hoy. Estos niños van a vivir en una sociedad que de repente hoy no conocemos cómo se va a desarrollar. Porque también me imagino que las leyes cambiarán también, porque uno no va a usar totalmente el AR en los trabajos que estamos usando. O sea, debe haber una regulación. Correcto, sí. Y son cosas que se trabajan hoy en día. En particular el tema de los niños, a mí me interesa mucho porque creo que el sistema en el que crecimos, o quizás lo que nosotros tuvimos de aprendizaje, ha cambiado y va a seguir cambiando con todas estas nuevas sí. cosas que se le desarrollan a ellos, y cómo ven las clases y cuáles son los temas y qué deben aprender aparte de lo que ya nosotros tuvimos. Creo que eso va a seguir revolucionando y va a seguir cambiando, porque es un tema que ha avanzado tan rápido en los sí. últimos años que pues nada, nos vamos a tener que adaptar, es lo que va a pasar con las regulaciones y con todas las cosas correctas, pero nos vamos a tener que adaptar como sociedad a estos cambios tan sofisticados y tan tecnológicos que tenemos hoy en día. Sí, a mí me llama la atención porque cada vez los cambios son más cortos en el tiempo y se presentan que anteriormente. Antes era como que hay que esperar tanto tiempo para que esta cosa se dé, pero los cambios en esta sociedad, o sea, como que la velocidad de respuesta para uno y para las personas mayores como nosotros, por ejemplo, somos de otra generación, no es que tenemos resistencia a verlo, sino que no lo podemos entender. O sea, sabemos qué está pasando, pero nos cuesta trabajo porque es así como que, como hay una aplicación, chat, ¿cómo se llama? ChatGPT. ChatGPT. Si uno quiere hacer una carta y uno pones tu carta y le dices al ChatGPT como sea, revísala y de repente te la va a poner de una manera que uno no lo hubiera hecho, pero sin embargo te va a arreglar los errores de gramática o de lógica en el sentido. Sí, tiene muchos impactos positivos. Recalco, mientras sea usado correctamente, pero eso es una de las cosas que más ha impactado y que a veces la gente piensa, bueno, ¿cómo vamos a crear profesionales si le estás preguntando a un sistema operativo que te dé las respuestas? Pero hay también formas de detectar. Exacto. ¿Qué estás usando y qué no estás usando? Correcto, hay formas. O sea, no se puede echar trampa, ¿no? Exacto, no nada más de detectar, sino también el hecho de que los estudiantes lo usen más como para un impulso, como para saber, quizás dame ideas o dime tres cosas y yo de esas tres cosas, yo como estudiante voy a agarrarlas y hacer algo diferente que no tenga que ver con el ChatGPT exactamente haciendo mi tarea, sino impulsándome y quizás ayudándome a que el nivel en el que esté sea mucho mejor. Ok. Te ayuda a improvisar y a mejorar. Correcto. Ok. Y también a ser más pequeño en cuanto al tiempo utilizado para hacer cualquier cosa. También, sí. No es lo mismo, pues, quizás que tú tengas que
proofread o leer y corregir 20 páginas tú misma, que quizás te toma más tiempo, a que puedas utilizar sistemas como estos que te pueden decir rápidamente, estas son las cosas que tienes que cambiar. ¿Y quién se encarga de desarrollar todas estas cosas de AR? Es una pregunta muy amplia, porque creo que hoy en día hay tantas compañías y hay tantas personas que se encargan en estudiar y en desarrollar la inteligencia artificial más allá de lo que ya está. Es muy, muy grande. Pero yo creo que la inteligencia artificial, ¿tú sabes para qué serviría? Buenísimo. Para que sean políticos. No, se tomarían las decisiones correctas, ¿no? Y no habría el problema de la personalidad o el egocentrismo de muchos políticos. Y no sé, yo te estoy preguntando como los locos, o sea. No, creo que no tengo opiniones al respecto. Puedo decir que realmente ese calor y personalidad de cada quien no jamás va a ser suplantado por ningún robocito o ningún no. programa. No, me dio curiosidad. O sea, yo sé que de repente la pregunta, o sea, es una tontería, pero es así como que lo que hablábamos. O sea, lo que veíamos hace 20 años hoy es realidad. Claro. Hablamos y nos vemos con una imagen que antes, ¿quién soñaba eso? Sí, no, yo creo que muchas personas siempre tienen esas preguntas. ¿Qué va a pasar? O el miedo de que me van a quizás suplantar en el trabajo, o va a pasar algo mayor, o qué pasa con el sistema de pues lo que tú firmas o que no. Muchos detalles que, repito, no van a ser suplantados por esperemos que por ningún sistema sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo tú lo ves de aquí a 50 años? Yo creo que vamos a seguir avanzando rápidamente. Lo veo como esa comiquita que los Robinson. No recuerdo el nombre, pero sí sé de qué hablabas, porque también uno a veces compara y ve esas cosas que hace muchos años, yo también era una niña cuando eso existía, y es verdad, los teléfonos, los mismos. Y la muchacha que ayudaba en la casa era una robot. Robotina. Sí. Con su delantal, con el sombrerito y. Muy formal ella. Sí, hoy en día hay tantas cosas que pues nos pueden ayudar a que el día a día sean más fáciles, más rápidos, más eficientes. Eficientes, correcto. Y creo que eso es la esencia de lo que se quiere lograr en general con la inteligencia artificial. Wow, yo me quedo abismada porque, por ejemplo, ves a las mamás hoy y ves a los niñitos que agarran el teléfono y lo saben manejar mejor que muchas personas. Sí. Mi mamá tiene 91 años y cuando tiene el teléfono que no tiene tecla, que tiene que apretar para que se prenda la pantalla, para mi mamá es muy difícil entender eso y es mi mamá, o sea, no es mi abuela. Claro. Lo que te quiero decir es cómo las diferentes generaciones se han enfrentado a cambios tan drásticos, pero como los últimos 20 años, es como que fuera de serie, ¿no? Sí, y seguirá siendo así, en mi opinión. Vamos a tener que seguir adaptándonos a todos estos cambios que son tan, tan significativos y tan rápidos. Sí. ¿Y en qué estás haciendo? La maestría me dijiste que la estás haciendo en Business and Administration. Qué bien. Está estudiando un máster en la computadora y la universidad está en donde, Luisiana, me dijiste. Sí. O sea, imagínense ustedes cómo podemos avanzar hoy en día, ¿no? Sí, no, yo, el mismo tema de la pandemia que impulsó a que tantas cosas se movieran tan rápido con el tema híbrido o con el tema de que todas las clases son virtuales, para muchos fue una bendición. Para mí, en particular, hablando de mi experiencia, creo que me dio la oportunidad de abarcar más y de tener esta flexibilidad de que quizás pues durante el día hago mi trabajo, pero en la noche o cuando esté libre o durante el fin de semana yo hago mis clases y hago todo a mi ritmo y estoy aprendiendo
como tú dices, virtualmente. Yo estoy curiosa un poquito en ese tema de estudios virtuales, ¿no? Por ejemplo, si tienes algún problema que no entiendes el concepto, ¿hay alguien que te responda? ¿Hay alguien que te...? ¿O es simplemente tú tienes que hacer las investigaciones? Eso depende. Hay muchas tecnologías que tienen lo que llaman chatbots, donde tú puedes preguntar y tienes personas 24/7 que te van a asistir con tus preguntas, con tus dudas. Así como también, pues, lo que siempre ha existido, la comunicación vía email, que escribes al profesor y él va a darte una respuesta. Hay muchas cosas. Hay profesores que les gusta grabar sus clases y tienen las lecciones para que tú las veas en cualquier momento y te va a dar el mismo contenido que te hubiese dado en un salón, en un aula de clases. Y deja siempre alguna ventana para que uno pueda interactuar con otros de manera rápida, si tenemos preguntas, si hay algo en lo que quizás yo no entiendo, pero mi compañero pueda entender o el profesor me pueda responder. O sea que tú puedes participar una conversación con los estudiantes que están como tú. Sí, sí. Y cada uno pone su horario, o sea, no hay restricciones de horario o tiempo. No hay restricciones de horario, o al menos las experiencias que he tenido yo no tienen esa falta de okay. ¿Sabes? Y eso ha también crecido mucho durante el tiempo, porque antes quizás los sistemas de educación no tenían esa capacidad de proveer interacción al tiempo vivo con otros estudiantes o con los profesores. Hoy en día eso ha avanzado tanto que lo puedes hacer. Es un excelente ejemplo de los cambios que han pasado. Sí, yo estoy de acuerdo. Quería hacerte mención, o sea, el COVID de verdad que cambió muchas cosas. El COVID, de repente, las compañías de seguro. Aquí en Gainesville hay un edificio que era de State Farm y está vacío ahora porque se dieron cuenta de que no tienen por qué tener un local tan grande, que es tan costoso, que pueden hacer su trabajo desde la casa y las personas pueden ser muy eficientes también. Sí, yo creo que dependiendo del área de trabajo en la que la persona esté, puede ser de mucha ayuda, reducir costos para la compañía, sí, pero... dar la flexibilidad para los trabajadores. Son muchos aspectos que están dentro de eso, pero también... creo que es importante para otras profesiones ese lado de que estamos presentes, de que tenemos contacto, de que podemos tener colaboración al momento, fluir con ideas. Siempre hay las dos caras de la moneda, como yo digo. Sí, a mí me gusta más mirar al profesor y que me diga y tener ese contacto. Sí. Pero una vez más, el COVID cambió el mundo. Y lamentablemente, cuando las compañías ahorraron dinero, no lo traspasaron al consumidor, se quedaron con una ganancia, digo yo, hablando mal de la gente, yo. Puede que sí, pero indiscutiblemente la pandemia sí hizo muchos cambios positivos, en mi opinión, porque nos ha dado esa flexibilidad de quizás estar cerca de nuestros seres queridos mediante al teléfono, la tecnología del Zoom explotó durante la pandemia. Sí, todos los meetings eran en Zoom. Sí, hoy en día es lo que se hace. O sea, antes eso no existía. Antes uno tenía una reunión y mayormente pues era en persona. Hoy en día siento que es lo contrario. Es muy extraño tener ese contacto de personas porque la gente está tan acostumbrada a que virtualmente, si estoy aquí o estoy en otro sitio, voy a tener esa comunicación. Sí, yo he visto que, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando la gente está buscando un trabajo, el empleador te hace la entrevista por Zoom. Y yo sí creo mucho en el lenguaje no hablado, uh-huh. que son las expresiones. Se pierde mucho eso en un video, o tú no lo puedes ver. Yo estoy de acuerdo con eso. Hace poco yo tuve una reunión en Washington
con compañeros de trabajo que hemos colaborado por casi 2 años. Y nunca se habían conocido. Y nunca nos habíamos conocido en persona. Wow. Y es gracioso, es curioso porque pues a veces uno no se imagina, tú solo ves esa cajita con la cara de la persona y no sabes cómo es la persona pues en vida alta, real. Gorda, si tiene una voz agradable. Sí, son muchas cosas que cambian y que repito, ningún sistema artificial ni operativo va a cambiar es el calor humano y la importancia que tenemos en esas colaboraciones que hacemos en persona. Sí, entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, pero Mimi, de verdad que gracias por estar aquí. Te felicito porque una muchacha con 16 años venir a aventurarse a un país sin hablar el idioma, solamente para estudiar, decidir quedarse sin el apoyo de la familia que está tan lejos, demuestra mucha madurez de tu parte y sobre todo las ganas de estar en un país diferente a Venezuela, que lamentablemente los políticos han destruido ese país tan lindo. Pero si quieres decir algo más. Yo creo que espero que mi historia sea de ayuda para muchos otros. Este es un país de muchas oportunidades, solo tienes que tener esas ganas, sí, de seguir con ellas, seguir adelante, seguir luchando, porque pues el trabajo, todo trabajo tiene su recompensa, sobre todo cuando es hecho con cariño, con dedicación y pues sí, con ganas. Bueno, una vez más te felicito, eres una modelo para muchos. Y tomen, como dicen, como ejemplo una nena que con 16 años rompió muchos esquemas. Gracias. Y bueno, y espero tenerte próximamente aquí también. Gracias, muchas gracias por la invitación, Patricia. No, siempre es tu casa, cuando quieras, las puertas serán abiertas para ti. Muchísimas gracias. Okay, gracias, chao.